una inversión muy importante en tecnología y en construcción que termina de conformar la infraestructura del instituto, del IDEP, y que trabaja sobre una epilepsia muy particular, un tipo de epilepsia muy particular que se llama el síndrome de Dravet, que como no tiene rentabilidad en el mercado, no es desarrollada, no tiene la respuesta, las vacunas, los medicamentos para tratar esto, afecta especialmente a los bebés y a los chiquitos. Y por eso, bueno, aparece el Estado, aparece la universidad pública comprometiéndose. Es el primer laboratorio en América Latina que la Fundación Dravet va a financiar. Tiene varios en el mundo y la idea es formar parte de esa red. La ciencia en la Universidad de La Plata es una fortaleza, una distinción, una particularidad que además tiene un significado de desarrollo para la región. Esta no es una región de montaña, ni de playa, ni de laguna, ni de esquí, ni de nieve. Tenemos conocimiento. Y el conocimiento son estos institutos. Y lo que producen estos institutos son estas experiencias. Bueno, es un laboratorio que tiene una línea histórica muy importante. Su principal línea de investigación es el desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos, que lo abordamos de manera integral desde lo que es el diseño de fármacos, la síntesis química y finalmente el ensayo farmacológico de esos candidatos a nivel preclínico en modelos animales. Y bueno, tenemos esa expertise y a partir de un patentamiento de un compuesto, de una droga nueva que habíamos obtenido el año pasado, es que nos contactó la Fundación Dravet Argentina. Bueno, la enfermedad es una epilepsia refractaria, significa que hoy no tiene control con medicamentos, ¿no? Cada chico es único, no es como que si nos duele la cabeza y todos tomamos una aspirina se nos va el dolor. Acá cada chico hay que llegar a ver cuáles de los fármacos que hay dando vuelta pueden controlarlo, ¿sí? Así que ese es el síndrome de Dravet. Entonces lo que tenemos que hacer es que mientras venga y esperamos que venga la cura, tratar de diseñar fármacos para que los chicos no tengan crisis. Respecto a la entidad en sí, nosotros lo que hacemos es todo un tejido global, cada país tiene su fundación, estamos todos conectados y eso es otra cosa que vamos a aportar, ¿no? Todo un conjunto de conexiones desde científicos, fundaciones, familias en todo el mundo que vamos aportando a esto, ¿no? Por eso todo el conocimiento que está en el exterior se trae acá y viceversa, todo lo que generamos de acá también aportarlo hacia el exterior, ¿no? Creo que es en este caso particular, así como digamos, se refleja muy puntualmente en este caso, pero bueno, creo que sí, parte podemos estar orgullosos de eso, parte de una investigación científica con responsabilidad, con carácter social, dando respuesta a una necesidad muy concreta de la cual sí, nos sentimos orgullosos.